Hablar en público no solo requiere el dominio de la palabra, sino también del lenguaje no verbal, porque el público escucha y además ve, observa a la persona que habla y se fija en sus movimientos. Por ello, hoy la experta en comunicación personal, Teresa Baró, viene a hablarnos de la posición ideal para dirigirnos a una audiencia. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Tengo que ver, hablar en público. Es una cosa que ahora mismo es el tema principal que muchísima gente, me imagino, que para su trabajo tiene que ser muy, 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 muy importante. ¿Está sujeto a la moda? ¿A las tendencias? Parece mentira, pero sí, también, aunque hay algunas cosas que son básicas y son siempre las mismas, también vemos tendencias y vemos modas en cómo nos dirigimos al público. Y hoy en día, pues tenemos la posibilidad, por ejemplo, de dar en grandes escenarios, movernos mucho más que antes, cuando antes era mucho más rígido. Es cierto. Y los conferenciantes estaban detrás de la mesa, por ejemplo, de una forma muy solemne, muy formal, o detrás de un atril. Esto es muy, me he dado cuenta, y sobre todo algunos conferenciantes de referencia, ¿no? Que los ves andando por el escenario casi exhibiéndose, ¿no? Como si... Exhibiéndose, sí. Enseñando, y es una forma de comunicar a lo mejor más atractiva. Más atractiva, más natural parece, aunque está todo ensayado, pero más natural. Y también es cierto que hay algunos grandes conferenciantes que nos han influido mucho, puede ser pues Steve Jobs o Mark Zuckerberg, y todos los TEDs o muchos de los TEDs, que son estas conferencias que ahora están tan de moda, que se graban en escenarios, en general en escenarios grandes. Y ayuda a la tecnología, me imagino. Desde luego, porque el micro inalámbrico y el tener una pantalla grande, no una pizarra donde hay que escribir, pues permiten el movimiento. Así tú recomiendas a una persona que quiere hablar en público que, por ejemplo, esté de pie. Claro, y mejor, en movimiento, ¿eh? Mucho mejor. También hay momentos en que el protocolo nos dice que tenemos que estar sentados, pero si podemos, vamos a hacerlo de pie, porque esto nos da muchas ventajas. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Pues cuando entramos ya y entramos de pie y nos dirigimos hacia el público, ya esto nos da la posibilidad de mucha más naturalidad. Porque estamos, en primer lugar, más elevados que el público en general y esto nos da más visibilidad. Hay que aprovechar esta visibilidad. Después, aquí, una vez aquí, buscamos la posición que llamamos base, que es una posición muy importante para empezar, para sentirnos seguros, pero también para que el público te vea a ti como ponente seguro. Y vamos a describir cómo es esta situación, esta posición. Y es lo más cerca del público posible, también centrados en el escenario o en el espacio que tengamos, y después vamos a ver cómo colocamos el cuerpo. Esta posición es lo que llamamos posición base, base con V, y no es una falta de ortografía, sino que es las iniciales de vertical, es decir, lo más vertical que podamos, el cuerpo, vertical abierto, la A de abierto, sobre todo la parte del tronco, que no sea cerrado así y menos con gestos de este tipo, simétrico, es decir, que las dos partes del cuerpo están igual, no haciendo movimientos de este tipo, y también estable. ¿Y cómo buscamos la estabilidad? La buscamos con los dos pies en paralelo y ligeramente separados. Esta será la posición de partida, pero también la de retorno. Y a partir de aquí nos podemos mover hacia el público, hacia este sector, vamos hacia el otro sector, incluso si hay algún pasillo, pues podemos entrar un poquitín en el pasillo para acercarnos más físicamente al público. Esto siempre que se pueda, que lo permita el escenario. Claro. La proximidad física es también proximidad emocional y esto hay que tenerlo en cuenta. Hacerte con el espacio, ¿eh? Uh-huh. Un poquito. Sí. Y lo que no vamos a hacer es lo que hacen algunos ponentes que están muy nerviosos o muy estresados. Claro, es que yo pensaba que esto puede poner nervioso al público, claro, o puede hasta cansarlo, ¿no? Cansar. Si el hay hecho mucho del movimiento. Movimiento, al final cansa. Tú seguro que te acuerdas de algunos profesores que iban constantemente andando, ¿no? Delante de la pizarra. Y presentadores. Y presentadores. Y esto al final acaba cansando y además delata nerviosismo. Entonces, movimientos que no vamos a hacer, pues son los de balanceo, por ejemplo, ¿no? Este vaivén. El vaivén. Este no tiene ningún sentido este movimiento, o al otro lado. Muestra inseguridad. Claro, muestra inseguridad, una inquietud, casi son unos pasos de baile, hay gente que va haciendo los movimientos siempre los mismos, y al final el público también lo observa, se da cuenta, y también se cansa, ¿vale? Por Me recuerda un poco a un animal. Sí, ¿sabes? Como un animal enjaulado, ¿no? Enjaulado, ¿no? Sí. Este hecho, vas a ciertos zoos
Y ves al animal haciendo ese moviéndose constantemente. Bueno, pues nosotros lo que buscamos es un movimiento tranquilo, sereno y de naturalidad. Y imagínate ahora que queremos ir hacia la pantalla porque tenemos una presentación. ¿Qué hacemos? Bueno, si la distancia es mucha, podemos en un momento dar la espalda, pero cuanto menos mejor. Por lo tanto, intentaremos ir retrocediendo hacia la pantalla. Y el lado que nos vaya mejor, por ejemplo, en este lado, y dejamos ver todo lo que hay en la pantalla. Por lo tanto, en este caso podremos señalar con la mano, con un puntero, y desde aquí vamos mirando al público. Muy importante, no perder el contacto visual con nuestro público. Por lo tanto, la pantalla sí, señalarla con las manos, pero siempre manteniendo este triángulo. Cuando hay pantalla y proyección, o hay incluso una pizarra, somos tres en el escenario. Somos público, pantalla y ponente y orador. Por lo tanto, vamos a aprovechar. Y aquí vemos un ejemplo. Hablábamos antes de Mark Zuckerberg y aquí está entrando en un escenario. ¿Cómo lo hace? De una forma muy natural, sonriendo y mirando hacia su público. Porque ya es el primer momento del contacto. ¿Para ti es un buen comunicador, Mark Zuckerberg? Es un buen comunicador, sí. ¿Habla bien en público? Habla bien en público y además, fíjate, incluso también por la forma de vestir, pero cómo está en esta posición base que hablábamos antes, y además está a un lado para dejar ver lo que se proyecta en la pantalla, de tal forma que consigue todo lo que quiere, que es hablar, conectar con su público y además transmitir el mensaje de la pantalla. ¿Y para, por ejemplo, despedirnos? Para despedirnos, pues volvemos al punto inicial, al inicio, sobre todo en el centro, volvemos a la posición de partida. ¿Vienes conmigo? ¿Sí? Y nos despedimos los dos. Así nos ponemos en el centro. Miramos hacia nuestro público y desde la posición base nos despedimos, damos las gracias y seguramente aplausos. Mira, como él y yo. ¿Qué te parece? Y los dos. Claro, lo mismo. Y una cosa, ¿y un atril qué? Pues mira, un atril da ventajas y desventajas. Si yo tengo un atril, permite tener las notas, me permite da tener seguridad, agua. Casi también al moverte, ¿no? Como si pudieras apoyar la mano. Te protege un poco, da seguridad, pero también tiene inconvenientes. Por ejemplo, que no se puede gesticular tanto o que a veces los atriles, como vemos en la imagen, tienen una altura fija y no se pueden mover. Entonces, si claro, hay alguien que tiene una estatura más bien limitada, pues entonces le tienen que poner algo para elevarlo, como es el caso de Sarkozy en esta imagen. No es tan alto como yo pensaba, ¿eh? No, claro. No, entonces, no. Aquí estaba Obama, que tenía un atril a su medida, pero hay personas que no tienen la misma estatura y entonces los tienen que elevar. Eso nos pasa mucho a las chicas, que en general de media tenemos algún centímetro menos. Entonces hay atriles que están pensados sobre todo para hombres y nos quedamos un poquitín demasiado bajas. Teresa. O sea que en el caso del atril hay que ver si nos sentimos cómodos o no. Muy bien. Muy buenos consejos de cómo hablar en público. Nos vemos en breve y yo, si te parece, me voy a ir andando tranquilamente, comunicando en público.